aquí porque realmente es un lugar, es un lugar donde se está bien y es un lugar donde todo lo que se hace con propósito. Todo lo que se enseña es propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que yo voy a compartir con ustedes una palabra que la compartí en Artesa, y aquí hay las personas o algunas personas que estuvieron en Artesa el miércoles, pero yo les voy a decir algo, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No se apuren. Van a decir, otra vez, pastora, con los frutos. Sí, a lo mejor será diferente porque uno va orando, meditando. Sí, se ríen, pero y van cambiando cosas, pero es importante e importantísimo que sepamos que Dios nos ve como estos árboles que debemos de dar fruto a su tiempo. Amén. ¿Qué clase de fruto hay en nuestro árbol? Es el título que yo he puesto en esta predicación. ¿Qué clase de fruto hay en nuestro árbol? El salmista escribió concernientemente a la felicidad de un hombre en el Salmo 91, Salmo 1 y verso 3, pero lo leeremos a partir del 1. ¿Por qué? Porque está hablando el salmista que la verdadera felicidad de un hombre es en el dar fruto. Aleluya. No, pero yo quiero recoger. No, no. La verdadera felicidad es en el estar dando fruto. Y dice el Salmo 1, capítulo 1 y verso 1, dice todo uno. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, feliz, gozoso, quiere decir bienaventurado, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, sino que se deleita en la palabra y en su ley medita día y noche. Hoy estábamos hablando con un matrimonio y estábamos diciendo que la vida cristiana es, pues es una vida, es continuo. No es solamente el domingo por la mañana o el domingo por la tarde o el domingo todo el día, sino que la vida es lunes, martes, miércoles. La vida cristiana es fascinante. La vida cristiana es la mejor vida que uno puede vivir y experimentar. Así que le animo que si usted todavía no ha dado el paso de vivir una verdadera vida cristiana, se anime. Aleluya, porque lo que Dios hace en cada vida que está decidido, animado, que está deseoso de que Dios haga cambios en su vida, wow, lo que Dios hace es impresionante. Amén. Y ahora el verso número 3, que es donde yo iba. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. ¡Oh, gloria a Dios! Y todo lo que hagamos va a prosperar si somos estos árboles plantados junto a corrientes de agua. ¡Amén! ¡Oh, Jesús! Las corrientes de agua se encuentran en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo, yo estoy plantado en el mejor lugar. En el lugar correcto para que mi árbol figurativo, mi persona, empiece a dar frutos. Estos frutos que el mundo necesita y que Dios reclama que nosotros demos. Amén. ¿Saben? Déjenme decirles algo, que la vida cristiana nunca fue idea de Dios que fuera una vida egoísta. Una vida solamente para que nosotros recibamos, ahorremos, obtengamos. No, no, no. La vida cristiana es una vida dadora. Una vida que una vez ha entrado Jesús en nuestro interior, empieza a hacer cambios en nosotros para que estos cambios alcancen a muchas otras personas que nos están rodeando. Amén. Y a veces nos equivocamos. A veces venimos a la iglesia y lo único que hacemos es vivir una vida egoísta. Yo voy a la iglesia, yo oro para que Dios me bendiga, yo ya sé cómo declarar la palabra, yo ya sé estos versículos para que todo me vaya bien a mí. No, 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 no. Esto ya es por sí solo. Que su vida vaya bien ya es el deseo de Dios. Pero yo vengo a la iglesia para crecer, para aprender, para poder ser esta persona que allá afuera dé los frutos correctos, para que muchas otras personas puedan ver que Dios existe. ¡Amén! ¡Aleluya!
Así que Jesús hablaba en forma figurativa concerniente a un árbol representado la vida de cada persona, cada uno de nosotros. Por eso dijo en Mateo capítulo 12 y verso 33, dice así, Mateo 12, yo lo tenía aquí guardadito, Mateo 12 y verso 33, espérense que lo tengo aquí, ya está. Ay, que ahora me sale Marcos, mira por dónde. Bueno, pero es igual, Mateo, Marcos, Lucas, casi todos dicen lo mismo, ¿eh? 12, 36, sí, es verdad. Ustedes no lo leen, así, es así. Mateo 12, 33, dice así la palabra de Dios, que es fantástica, alucinante. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Pero por el fruto se conoce nuestro árbol. Por los frutos que damos somos conocidos. ¡Ah, qué bueno! No, yo no, yo escondo quién soy y solamente hago alguna cosa. No, 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 por nuestros frutos seremos nosotros conocidos. Es tan importante. Jesús también dijo en Juan capítulo 15 y verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. Así que, ¿qué, hermanos? Dado que nuestra vida ha sido ilustrada en forma figurativa como un árbol, debemos de hacernos esta pregunta tan importante. ¿Qué clase de fruto hay en mi árbol? ¿Qué clase de fruto estoy dando? ¿Qué es lo que la gente está viendo de mí? Porque la gente mira más lo que tú eres que lo que tú hablas. Muchas veces nos pensamos que por lo que hablamos nos conocen. La gente observa más nuestros hechos que nuestros dichos. ¡Aleluya! Todos los que están a nuestro alrededor saben qué tipo de personas somos por causa del fruto que llevamos. Amén. Así que es muy importante, queridos, crecer y estar bien conectado en el lugar correcto para dar el fruto correcto, porque de esto se trata. Cuando damos el fruto correcto, ¡viva la pepa! ¡Somos felices! ¡Somos felices! Cuando damos el fruto correcto, por muchas tormentas que vengan y situaciones que vengan, sabemos que estamos bien anclados y que tenemos unas raíces bien cogidas. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Amén! Sí, Señor. Así que hay una cosa importante que debemos considerar. Que tal como un árbol no puede producir otro fruto que no sea el de él, el de su especie, nosotros tampoco. Nosotros no podemos producir otro fruto que no sea el de la especie de que somos. Aclárate, pastora. Si somos buenos, daremos frutos buenos. Y si somos malos, daremos frutos malos. Por mucho que queramos cubrir cosas, saldrá al final el fruto que somos. Y se vive mal dando fruto malo. Porque saben, fíjense bien, una vez Jesús dijo que tenía hambre y vio una higuera y dijo, ay, mira, me voy a comer un higo de esta higuera. Ahora resulta que la higuera no era ni tiempo de higos y ahora resulta que no había higos. ¿Y Jesús? ¿Qué dices, cariño? Ah, y Jesús dijo, la maldijo. Y dijo, no coma nadie más de tu árbol. Y la maldijo porque no encontró fruto. ¿Saben? Cuando nosotros damos fruto, somos gente bendecida. Bendecida. Todo lo que hacemos prospera. Cuando no damos fruto, somos como aquella higuera que Jesús maldijo. Y por muchos esfuerzos que queramos hacer, no sale ni un grano de fruto. Pero esto aquí no pasa. Amén. Esto aquí no pasa.
Entonces, queridos, en otras palabras, podemos producir en nuestras vidas solamente el fruto que sea consistente a nuestro carácter. Ninguna persona puede engañar tanto de que seas de una forma y quieras hacer ver que eres de otra forma. No se puede ser tan engañoso. ¿Saben? Hace unos cuantos años leí, y aparte lo hemos escuchado muchas veces, del pastor, una historia que a mí me encandila y me gusta, porque más era una historia real, que dice que durante cuatro décadas Berlín Occidental fue controlada por los comunistas. Berlín Occidental era libre. Así que un día, personas que vivían en el Berlín Oriental tomaron un camión de basura y lo tiraron en el lado del Berlín Occidental. Las personas del Berlín Occidental podían haber respondido de la misma forma, con otro camión de basura, y si puede ser todavía más grande. Pero resulta que tomaron la decisión de hacer todo lo contrario. Tomaron un camión y lo llenaron de mercancías valiosas para alimentar, para ir al otro territorio y allí pues sacar, o sea, vaciar el camión. Pero esto sí, con un letrero que decía, cada uno da lo que tiene. ¡Toma ya! ¡Amén! Cada uno da lo que tiene. Entonces, ¿qué clase de fruto tenemos nosotros? ¿Qué clase de fruto estamos dando nosotros? Es triste, queridos, es triste darse cuenta que muchas personas tienen necesidades que pocos pueden cubrir, que pocos pueden ayudar. Muchas personas tienen necesidades que pocos pueden cubrir o ayudar. ¿Por qué razón, pastora? Ahora se lo digo. Y cuando digo esto, lo digo con personas de dentro de la iglesia. Amén. No hablo personas de allá afuera. Cuando Dios nos habla en su palabra, es para su pueblo, para el pueblo de Dios, para que carguemos pilas, para que hagamos ajustes, para que digamos, ¡epa! Esto me toca ahora a mí hacer cambios. ¿Por qué razón, pastora? La mayoría de los individuos concentran más sus fuerzas en recoger frutos en lugar de producirlos. ¡Toma! Ya me parecía a mí, pastora, que eras muy suave hoy. No, continúo siendo suave. Pero es verdad. Hay muchas personas, muchísimas en la iglesia, que realmente quieren recoger fruto en lugar de producir fruto. Vengo para que me den. Vengo para que Dios haga en mí. Vengo porque quiero algo. ¿Sabe? Venga a dar. Venga a dar un abrazo a este hermano que entra en la iglesia y que a lo mejor lo necesita, porque nadie durante la semana le ha dicho, hermano, te amo. No espere que el hermano vaya usted al hermano. Venimos a la iglesia y cada uno de nosotros vivimos una vida allá afuera. Cada uno de nosotros vivimos una vida, porque cada uno somos un mundo. Y saben, a veces la gente se acerca a nuestro lado y pasan. ¿Y si entra alguien nuevo? ¿Cómo que quién es? Acérquese. Qué contentos estamos, hermanos, que habéis decidido venir a la iglesia. Qué alegría nos da que ustedes hayan decidido venir en el mejor lugar que hay en Balaguer. Orgullo no, realidad. Porque es el lugar donde se predica Jesús. Es el lugar donde hay amor de verdad. Es el lugar donde es un trozo de cielo aquí en la tierra. Amén. Y esto es darnos a los demás. Oh, gloria, gloria. Tenemos que ser, somos una iglesia de amor, pero aún tenemos que ser más amorosos. Aún tenemos que aprender a hacer mejor las cosas. Ah, no, es que yo no los he saludado, porque si todo el mundo va a saludarlos, pues todo el mundo. ¿Qué se cree que allá afuera mañana los saludan? Mañana empiezan el día en el taller o en la empresa. Venga, tú, 5 minutos has llegado tarde. A trabajar.
Si no, te quedas sin vacaciones. Esto es lo que la gente está acostumbrada. Y ahora entran a la iglesia y parece que, ay, no voy porque, no, no, vayamos. Abracemos a la gente. Hagámosle sentir familia, porque somos una familia. Aleluya. Todos podemos producir frutos buenos, si queremos. Amén. Aleluya. ¡Uy! Es más fácil ser un consumidor que un contribuyente. Toma ya. No es mía esta frase, ¿eh? Enfádense con el que lo escribió. Es más fácil ser un consumidor que un contribuyente. O sea, que no se enfaden conmigo, quiero decir. Entonces, queridos, en Juan capítulo 15, Jesús nos deja la fórmula. ¿Para qué? Para que demos cada uno de nosotros frutos exitosamente. Juan capítulo 15 y verso 4, del 4 al 5, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, oh, qué bueno. Ya sé que ustedes dirán, pero pastora, si esto es una palabra tan sencilla, pero es tan buena. Imagínese usted estar conectado con la vid. Estoy conectado con la vida del universo, con el único que realmente puede hacer lo que ningún ser humano puede hacer. Estoy conectado en la vid verdadera. Oh, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin Jesús nada se puede hacer. A veces hay personas que quieren dar frutos por sí mismos y saben que les digo, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón es que son frutos silvestres, son árboles silvestres, árboles que dan frutitos así, porque nadie los cuida, nadie los poda, nadie los riega cuando llueve. Ahora ya sé que algunos, a lo mejor naturistas, dicen, pero son buenos. Sí, pero no todo el mundo podría vivir del fruto silvestre. Necesitamos los frutos que dan los árboles, que se cuidan, que se podan. ¿Para qué? Para dar más fruto. Yo tengo una prunera, una como se, un ciruelo, ¿cómo se llama? Ciruelo, en la finca, que por no cuidarlo, antes daba las ciruelas así, después se encogieron un poquitín y ahora están encogidas del todo. Pero claro que me las como porque son dulces, pero cada vez son más pequeñas. ¿Por qué? Porque no lo cuidamos. Porque cuando nos vamos a la finca, pues allá lo dejamos. Y como hace muchos años, pues el pobre hace todo un esfuerzo. Sin embargo, si lo cuidásemos, bueno, este ya lleva muchos años. Si lo cuidásemos, aún continuaría dando ciruelas grandes. Amén. Entonces, queridos, muchas personas que están frustradas, si es que tengo, ostras, cómo corre el tiempo, muchas personas que están frustradas por la falta de fruto en sus vidas, no, es que yo me siento mal, pastora, yo no doy ningún fruto. Es como si no hubiera aceptado a Jesús. Me cuesta dar fruto. Bueno, ahora le diré esto, caramba. Muchas personas que están frustradas por la falta de fruto en sus vidas es porque nunca han tenido una relación correcta con Dios. Porque el que tiene una relación correcta con Dios, da fruto por naturaleza. Aleluya. No hace falta que nadie diga, sonríe que Dios te ama. Porque por sí solo te sale la sonrisa. Amén. Aleluya. El otro día Jordi y Naja fueron a la Vall d'Hebron por la revisión del niño y se encontraron con una enfermera y salió a saludarles porque pues estuvieron allí meses y dijo, yo no me puedo sacar de la cabeza. Siempre aquí vemos los padres como están desesperados, angustiados, llorosos, y vosotros siempre teníais una sonrisa. Aparte, lo que no me saco de mi cabeza es que siempre te veía leyendo la Biblia. Cuando entraba en la habitación, tú leías la Biblia y no sé qué caramba, llevabas un bloque,
un bloque que anotabas con un bolígrafo y no sé qué anotabas. Y él dice, las promesas de mi hijo, la visión que yo quería que mi hijo llegase a alcanzarla. Y la enfermera dice, pues realmente, realmente Dios es bueno. Realmente tu Dios es bueno. Dice, porque años llevo en esta planta y nunca había visto una cosa así. Gracias a estos frutos de en el momento difícil mostrarse con una sonrisa. En el momento difícil no angustiarse, sino coger la Biblia y leer lo que la palabra de Dios dice a favor de nuestras vidas. En el momento difícil escoger un blog y decir, esta situación va a ser cambiada y va a ser de esta forma. Va a haber un giro total. Amén. El doctor decía, no hay nada a hacer. Él decía, mi hijo vivirá y no morirá. Mi hijo jugará fútbol. Mi hijo dará testimonio de la grandeza y la bondad de Dios. Amén. Y hoy, nuestro nieto, hoy están de vacaciones. Bueno, un poco de compañía a la mamá que se murió el otro día, el abuelo de Naza. Pues, y hoy nuestro nieto está jugando a fútbol. Está lleno de vida. Amén. Aleluya. Aleluya. Ay, qué Señor. Qué diferencia es cuando estamos conectados con Dios, queridos. ¿Saben? Cuando estamos conectados con Dios, sabemos que su poder es nuestro poder. Que sus cosas son nuestras cosas. Tenemos esta seguridad de que lo que dice la palabra lo creo y lo voy a vivir. Aunque el diablo venga y te diga todo lo contrario, mira lo que te rodea, mira esta situación, de esto no vas a salir. ¿Y tú qué te crees? Esto solamente son por 4 personas. No, queridos, este es vocabulario diabólico y del mundo, mundano. No es para 4 personas la felicidad. La felicidad que Dios nos ofrece es para que todos la podamos vivir. Y lo que el diablo rompe, Dios restaura. ¡Aleluya! Lo que el diablo destruye, Dios levanta. ¡Amén! Solo lo puede hacer Dios. ¡Aleluya! Bueno, venga, va, que se me va el tiempo. ¡Hombre! Entonces, ¡qué mal me sabe! ¿Quién creó Lisabdiuluki? Entonces, venga, va, rápido, a forma ligera. Para dar fruto, tendríamos que entender 3 cláusulas. A lo mejor daré 1 y 2 y la tercera, bueno, ya lo veremos. 3 cláusulas importantes. Y es que una persona debe estar conectada siempre a la fuente correcta. La fuente correcta es Jesús. Jesús es la palabra. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No, yo estoy conectado con Dios, pero no voy a la iglesia. Se engaña. Necesitamos la iglesia. Necesitamos estar conectados, necesitamos esta palabra fresca que viene a nuestras vidas, nos guste o no nos guste. Aleluya, porque si estamos en nuestra casa, bueno, si tengo tiempo ya oro, cuando me vaya a dormir ya oro, me quedo diciendo gracias Señor. Si las cosas van mal, a lo mejor dura un poquitín más, Señor, mira que la cosa no me va bien, declaro que en ti todo lo puedo. Esto es lo que se hace, pero cuando vienes a la iglesia, te van enseñando, estás conectado, chupas de la vid, ¡wala! Y tienes vida. Esta vida que te dura el lunes, el martes, el miércoles, todos los días de la semana. Te vas a trabajar y el diablo te espera con un camión de basura. Y tú dices, listo, listo más que listo. Ahora voy a cargar mi camión de mis frutos. El gozo, la paz, el amor, la bondad, la mansedumbre. ¡Aleluya! La buena respuesta, la palabra de Dios. Y cada uno da lo que tiene. ¡Aleluya! ¡Aleluya, gloria! Entonces, el segundo punto. El primero es estar bien conectado, déjenme mirar el reloj. Y el segundo punto, qué bien, me refleja, no hace falta que cierren la luz, que no lo veo. Dice, el segundo punto es que cada persona debe de ser podada. Para dar fruto debemos de ser podados, dejarnos podar y aprender a disciplinarnos. ¿Saben qué es disciplinarse? Es que cada uno tenemos que poner
prioridades en nuestras vidas. Saber qué prioridad es la que tengo que hacer. Amén. Aleluya. Y dejarme podar quiere decir que cuando yo vengo a la iglesia y Dios me habla, habrá cosas que no me gusten. ¿Saben? Déjenme decirle algo. Que las que no le gustan, esto es lo que Dios está podando en su vida. Es que no vuelvo más porque me han tocado el hígado. Pues deje que le toquen el hígado. Porque la palabra de Dios sabe lo que le hace falta. La palabra de Dios sabe lo que nos hace falta. Y podemos decir, gracias Señor. Gracias por esta poda. Jolines, cómo me ha dolido. Pero gracias a que esta palabra ha venido y ha hecho mella en mi vida, yo voy a cambiar este carácter. Este carácter que por años he heredado. Este carácter raro. Este carácter enfadón. Este carácter que no puedo dar fruto ni por casualidad. Y si doy fruto, ese fruto artificial. ¿Te pasas, pastora? No, no. ¿Qué dije en Artesa? Que empezaba por mí, ¿eh? No se crean que cuando Dios te da una palabra, a la primera que poda es a la que le da la palabra, ¿eh? Ahí estamos. Ahí estamos. Cuando Dios trabaja, lo primero que te da es a ti. Y entonces yo a veces digo, ostras, esto no me interesa darlo porque va a ser una raqueta de tenis que me va a dar con toda la pelota a la cara. Y cambio. No. No. Cuando me pasa esto digo, gracias, Señor. Gracias, Señor, me pongo de rodillas y gracias, Dios. Quizás no había tenido en cuenta esta área de mi vida que impedía a que diese más fruto, que impedía a que algunas personas pudieran ver en mí que realmente tú existes. Gracias, Señor, por mostrarme siempre qué área tengo que pulir en mi vida. ¿Por qué pulir, queridos? Pulir y podar es toda una vida. ¿Saben? Yo cuando voy a la finca, mi esposo saca la hierba. Y ahora, cuando recojo las hojas, le digo, psst, hay hierba. Y me dices, ya la he visto, cariño, cualquier día la vuelvo a arrancar. Y yo vuelvo a coger hojas y le digo, psst, cada día hay más hierba. Y me dice, no te preocupes, cariño, la voy a arrancar. El otro día le dije, ¿cuánta hierba ha crecido aquí? Así que me mira y me dice, ¿tienes unos guantes? Digo, no, tengo los míos porque yo siempre voy con guantes, ¿saben? Sí. No porque no quiera romperme las uñas, no. Voy con guantes porque siempre hay alguna arañita o bichito que salta. Entonces, con los guantes no me da tanto miedo. Entonces digo, no tengo guantes. Pues mira, chicos, tuvo una ira santa y empezó. Y ahora digo, ¡oh! ¡Qué limpieza! Pero, ¿a qué me refiero? A que por mucho que la hubiese limpiado, volvió a salir. A que por mucho que nosotros nos dejemos limpiar por Dios, vuelven a salir, ¿cómo se llama? Abrojos en castellano, hierba, cosas que se deben de podar. ¿Por qué? Porque impiden nuestro crecimiento. La vida cristiana es, como decía el pastor este día, no es una organización la iglesia, es un organismo vivo. Y como todo organismo vivo tiene su fruto, tiene su vida y crecen cosas buenas y crecen cosas malas y las malas las tenemos que ir podando. Y cuando no las podas tú, tranquilo, Dios te envía a alguien para que te des cuenta que te tienes que dejar podar. Amén. Aleluya. Escribí aquí y me despido con esto. La poda es el precio para la producción. Si nos dejamos podar, vamos a reproducirnos. Podir. ¿Qué es? ¿Sabes? ¿Qué sabes qué me pasa ahora? Que tengo otro punto. Estoy pensando si lo doy o no lo doy. Pero bueno. Ya se dan cuenta ustedes. Claro. Entonces, entre que no termino, entre que pienso, entre que no sé lo que hacer, pues entre en vez de podar me sale pudir y aún como me sale la palabra, aún como me sale, porque mi cabeza va de norte a sur, este y oeste hasta centrarme. Bueno, me despido, queridos, con el tercer punto.
Por la mañana esto es más serio. ¿Por qué? Simplemente porque el pastor tiene una palabra tan buena, y es una palabra de crecimiento pastoral, pero por la tarde también es serio, pero es divertido. Es divertido, porque venimos aquí no a decir y repetimos, no, no. Venimos aquí con gozo, con alegría, a salir allá afuera, a tomarme un helado y hacerme un hartón de reír de lo que, pues, he oído, he escuchado, me ha gustado, amén, dejando aparte lo que no nos gusta. Entonces, tercer punto. Dice así, el tercer punto que ya termino, dice... Una persona debe darse cuenta que el propósito de Dios para sus hijos es que sean fructíferos. Cuando nosotros nos damos cuenta que el propósito de Dios, ya está bien, cariño, para nuestra vida es que seamos fructíferos, no tenemos ningún problema en desarrollar los frutos del Espíritu. Yo sé que Dios quiere que sea fructífera. Entonces Dios me dice que con su ayuda yo puedo desarrollar el amor, el gozo, la paz, la bondad, la templanza. Cuando yo empiezo a desarrollar estos frutos, todos los demás frutos, queridos, empiezan a brotar por naturaleza. Cuando yo me pongo las botas, ¿para qué? Para poder empezar a desarrollar los frutos indispensables del Espíritu. Yo no puedo esperar a dar fruto si no tengo amor. Yo no puedo esperar a dar fruto si no tengo bondad. Yo no puedo esperar a dar fruto si soy una mujer, ¿cómo se llama? Temperamental. Esto. No puedo dar. ¿Por qué? Porque unos días estaré arriba y otros días estaré abajo. Unos días usted se va a acercar a mí para decirme, ¿qué tal, pastora, cómo está? Y yo le voy a decir, no me digas nada. Si soy temperamental, pasaría esto. Pero si yo sé los frutos del Espíritu los desarrollo, usted se va a acercar a mí los 365 días del año para decirme, ¿qué tal, pastora, cómo estás? Y de mí siempre va a recibir una sonrisa y un abrazo, porque siempre me siento feliz y gozosa de tenerlo como mi familia. Amén. Así que el fruto del Espíritu es la clave para que podamos dar frutos con efectividad. Amén.